¿Ya vieron quién está aquí con nosotros? Sí. La tan esperada y consentida ¡Belly! Muchas gracias no, pues para mí Es un honor estar aquí contigo Muchas gracias Y gracias. contigo también, muchas porque gracias. pues No cualquiera está aquí yo sé, no, pues, yo sé que no cualquiera viene a este programa Eres invitada de lujo Sabemos que eres muy eh, querida Eres consentida No tanto de los niños, también de los adultos Porque eh, a pesar de que eres muy joven Has sido parte de de la niñez de mucha gente, que ahorita ya son chavos. Sí. Y pues en ti ha estado parte de la educación y del divertimento. Así sí. es. Totalmente. Generación tras generación. ¿Cuántos <laughs> años, Beli? Pues tengo 25 años de carrera. El año pasado cumplimos 25 años de Beli, bueno, de Beli y Beto, 25 años. Pero bueno, tengo más tiempo de animadora infantil. ¿Eres Pero bueno, treviño? vamos a contarle del 25 nada más. Ah, bueno. Eres Treviño, Treviño. Treviño, Treviño. Del norte. Del norte. ¿Dónde naciste? Aquí en Monterrey. De, ¿Desde niña tuviste la inquietud artística? Fíjate que sí. O sea, un poco, porque claro que me encantaba cantar, o sea, cantar, bailar. De hecho, en casa de mi abuelita les agarraba a mis tías sus. sus Peines o sea. sí, los cepillos redondos. Los, los, los sí. con Y me ponía a brincar y a cantar así en la cama de mis tías y claro que llegaban y dando, ¿viste aquí? No, no. Oye, también todo, les, les Los labiales y los todo, labiales. me ponía a cantar y a bailar, pero también me gustaban mucho los niños. Entonces estaba yo, siempre dije que iba a ser educadora. Mm. Pero no sé por qué no estudié educadora, estudié comunicación. Ajá. O sea, me incliné más. Y haciendo belly estudiaste comunicación. Sí sí, 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 Entonces, pues sí, me incliné más por la carrera de comunicación que por el de educadora, pero a mí me encantan los niños. O sea, combinaste la, 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 el trabajo con tu carrera también sí. de comunicación. Ajá. Y como le hacías, aquí lo Pues es que desde Combiné que estaba que... En, secu... en tercero de secundaria, yo empecé con los shows de animador infantil, Ajá. con las muñequitas. Ajá. Entonces... Eh, la mamá, la señora Celia, la mamá de Elizabeth y de Ana, eh, ese día les faltaba una chica para completar un grupo, para ir a una fiesta uh -huh. eh, porque tenían varios grupos de chavas, de tres. Entonces, ese día les faltó una y le dice oh. mi tía, y dice, oye, tu sobrina no se querrá ir a un show sí. porque falta una, no sé qué, pues, pues pregúntele. Entonces, va y me dice, oye, pues no te gustaría este ir a cubrir ir a una de las muchachas y yo pues sí, pues qué hago? ¿Qué, qué voy a hacer? Pues dígame qué hacer. Sí. <laughs> ¿Segura? No, pues que se dijo, bueno, ve allá con todas para que te peinen, te maquillen y te den el vestuario, no sé qué. Entonces ya me vistieron y yo ¿y ahora? <laughs> ¿Pero qué hago? <laughs> no, pues ya me dije, no, pues mira, nosotros tenemos una coreografía, tú ponte a bailar y con el niño ya le y pues hice lo que me dijeron y me quedé. ¿Y la ventaja es que te gustan los niños? Pero formaste Parte del grupo principal? Sí, bueno, cuando yo entré, no era el grupo principal porque no había un grupo principal. Mm. O sea, era Elizabeth la cabeza y tenía varios grupos y rolaba a las muchachas. O sea, a veces me tocaba ir con ella y a veces me tocaba ir con otras, Ajá. y así, porque eran muchas, muchas eran como cinco o seis grupos que todas hacían lo mismo, pero pues la dueña era ella. Entonces, cuando se hace el casting para el Canal 28, nos llevaron a todas. Todas hicimos casting. Ajá. Y me escogieron a mí, a otra chica y, bueno, y a Elizabeth. Mientras estaban en el 28 tenían shows. Sí. Y en el Inter de, del canal 28 a Multimedios. No, yo seguí con ellos. O sea, de 20, del 28 uh -huh. brincamos al, a Multimedios y estuve un año con ellas. Uh -huh. yo y yo estuve cinco años ahí con ellas. ¿Quién? Lo ¿Cómo? he platicado varias veces. Yo Ajá. me salí porque yo me quería comprar mi carro. Ok. Y con lo que ganaba, pues nunca me iba a comprar mi carro. O okay. sea, con lo que. Entonces. Ah, en ¿en quién, pero... Entonces yo dije, bueno, pues me voy a salir, la gente. O sea, yo sabía que tenía. Eh, cierta preferencia porque la gente me buscaba a mí para los shows. O sea, que quiero que vengan ellas, pero mm. que venga la muñequita Belinda, porque era la muñequita Belinda. Mm -hmm. Entonces yo decía, pues si, si me quieren, o sea, si les gusto, ¿Sí? pues por qué no me van a contratar? Tenía 18 claro. años. O sea, a los 18 años no tienes esa madurez sí. como para decir, de esto me voy a dedicar o ver, esto va a ser mi vida para de hoy en adelante nada. No. Claro. Yo quería comprarme un carro si duraba mucho el show, no yo quería mi carro. Yo ella quería el carro. <laughs> y luego pues el show continuó por como cuatro años sin tele. Yo me gustaba nada más en la sección amarilla, que antes era la sección amarilla. Belli, y cuando tú te saliste del Canal 12, ¿el show que tú hacías era de Belly nada más? era Pues era así, pues como, era, un así ¿no? como un piratilla. De <risa> <risa> o sea, sí, porque eh, me vestía como muñequita, pero Ajá. no igual. O sea, traía un chongo, traía el vestido diferente. ¿No tenías la imagen de muñequita? Ni igualita no. Era, era Beli, parecida. Belinda. parecida. Uh -huh. Pero luego estuve como, ¿qué serían?, tres, cuatro años haciendo los shows, sin tele, sin nada más... ¿Sola? No. Sí, con dos chicas que me ayudaban, este, y nada más anunciándome la señora amarilla, y tenía trabajo todos los días. Gracias, a Dios. Del lunes a domingo, gracias a Dios. ¿Eres perfeccionista? Pues sí, me he ido haciendo poco a poco, y con la gente que trabajo es muy perfeccionista. Yo sé. Me estaba haciendo mi servicio social. En Marco, el Museo Marco, bien aburrido. Y hasta que un día, wow, maravilloso. Se acabó. No, me topo a Javier Álvarez, si ¿sí lo conociste en Multimedia, el que hace sí, de producción sí, sí, ya, sí. de barba. Sí. Me lo encuentro en un súper, no me acuerdo en dónde. Y me dice, oye, Beli, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué. Le digo, no, pues sigo con mi show. Este, estoy haciendo el servicio social en el marco, pero me voy pues Le platiqué, ¿no? Y ya me lo acaba. No, <laughs> me estoy llevaba haciendo la, horas. Llevaba la estoy mitad. Horas. Llevaba la mitad. Entonces me dice, oye, ¿no te gustaría terminar el servicio social acá en el canal 2? Y yo, claro que sí. Me dice, mira, si quieres, pide tus horas, yo te valgo la que hiciste ya uh -huh. y te vienes para acá. Puso en, el, en noticias. Ajá. Y la primera regazón, ¿Por qué? ¿Qué, pasó? <risa> <risa> ¿qué pasó? Pues porque haz de cuenta que me, como yo iba en la tardecita, haz de cuenta que iba entre que la facultad y los shows, uh -huh. iba un ratito y luego me regresaba en la noche, entonces en ese inter me dan las notas, uh -huh. del eran cinco, cinco o seis notas las que daban en el noticiero corto de la tarde, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí. Entonces, las breves, las breves, pues, <laughs> entonces pong, me, me empiezo a escribir, pero no terminé. Ah, entonces dije no ahorita que venga el conductor que era Martín Berlanga si ¿sí te acuerdas sí, claro. ahorita le digo que no termine entonces para que él al aire lea su hoja Ajá. y Martín llegó tarde ¿Eh? entonces yo estaba tomando malo y de que dije por qué no lleve por qué no llegué? te le digo yo te le digo pasó como rayo por detrás porque yo estaba donde estaba el escritorio ah, en un pasillo para llegar al estudio sí. y yo a Martín Martín no me escuchó Dije, y dije, ahora qué hago? Entonces ¿Ya? me fui a un lado del camarógrafo y el hombre empezó a leer y a leer, porque entró, a, o sea, entró, te cuenta de repente que Raspando al aire. Y pues eran tres notas cuando eran seis. Pues no, cállate, me pusieron una, una regañada. Era muy breve. Sí. Muy breve. Oye, Beli ¿Sí? cuéntanos cómo llegaste con Misada. Porque yo me acuerdo ah, bueno. que estaba programando Misada y escuchaba tu voz, Bueno, es que después de ese, de ese servicio social que, que fracasé en noticias... Entonces me dice Javier, tú vas a ser la productora de misada y yo, no, yo no quiero ser la productora de misada, no hombre, yo ya la conocía como era de estricta. <laughs> ya sabía la fama. Sí, y luego pues ya pasó el tiempo. Y cuando quisieron abrir la programación del 12 en la mañana, sí. eh, pues me ofrecieron el programa de abre los ojos con Belly Ajá. de 7 a 8 y media de la mañana yo empecé en el 95. ¿A qué hora llegabas? Pues llegaba <laughs> al cuarto a las 7 <laughs> corriendo, pero sí, pues yo me arreglaba sola. ¿Era soltera todavía? Sí, me arreglaba sola y llegaba sola y todo. Este. Y en el 95 empecé a abrir los ojos con Beli, el primero de mayo. El programa estuvo tres, como casi cuatro años, tres años, ocho meses. Y luego ya cuando quitaron la cerriblobito... Eh, me pusieron a mí Ajá. en la tarde, pero nada más martes y jueves. Y Ajá. luego ya con el tiempo después me dieron el sábado. Estaba, estuve martes, jueves y sábado por 18 años. Yo me acuerdo ¿Lloré nos encontramos en un gimnasio y me contaste todo el drama. ¡Ay, sí te acuerdo! <risa> <risa> y me desahogué. Cuando quitaron de pronto así de tajo todos los programas infantiles ¿Sí? de multimedia. Sí. Y se quedaron como que en el aire y se sentían como que entreutilizadas y ah, bueno, eran en serio, que, ¿no? Es que en esa parte eh, quitan todos los programas, pero nos ponen a todas juntas en uno solo. Uh -huh. ¿no? Que era de estar, decir, sí. no, eso fue la caboce, sí. O sea, nadie... quitas, eh, Sí, pero haz cuenta que nadie hacía lo que hacía. O sea, no podías expresar tu concepto uh -huh. porque tenías que seguir un guión que te, te daban ahí y hacer lo que ellos te decían. Entonces se pierde, por ejemplo, nosotros se perdió la identidad de Beto, ya casi uh -huh. no hablaba. De a mí mi me ponían a bailar, que no era lo mío. Uh -huh. y entonces se perdió totalmente el concepto y obvio se bajó el trabajo. Impresionante. O sea, al grado de que yo dije, ya voy a guardar mi vestidito y mi botarguita porque ya se acabó esto. Sí. O sea, Estabas perdida. Totalmente, ese, sí, sí, y se y llega el... en ese, llegar a ese sí. punto es bien feo. Entonces, y... descubriste el YouTube antes de salir de multimedios. ¿Cómo, sí. ¿cómo entraste a YouTube? Pues es que mucha gente me decía, oye, métete a YouTube y ¿es es lo de ahora. Y yo, que YouTube, no sé. Bueno, bueno, dije, bueno, pues voy a ver qué onda con YouTube. Dije, pero pues yo necesito a alguien que me grabe, que, que me decías. diga cómo hacer, editar el video, pues yo no lo sé hacer. Entonces busqué a Alejandro Puyol. Entonces le platiqué la idea que traía de, de continuar el programa con YouTube. Y me dijo, pues sí, nada más que pues te tienes que comprometer a subir el video cada semana, metirle una lana, a estar creando sí. y bla 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 bla. Y decía ay claro que no, van a entrar todo el mundo, o sea alucinan. Pero pues la realidad es que sí te ven en todo el mundo, o sea sí sí, sí sí tienes que cuidar tu contenido porque en países en otros países palabras que nosotros usamos aquí significan cosas diferentes Diferente, sí. y entonces hasta pueden ser groseras. Sí, sí. Entonces tienes que cuidar pues todo ese, ese tipo de contenidos y claro que fue a prueba de error porque al principio hacía un, un noticiero infantil y hacía cocina y pues o sea, la verdad es que empeza, yo empecé así como que de azul y buenas noches y con cosas bien básicas que a mucha gente hacía en YouTube, me explico. Pues nos dimos a la tarea de ir metiendo los, los personajes otra vez de nuevo. Desde el principio, o sea, Gracias. yo soy Beli, Beto es así, y fulanito, y ahora vamos a invitar a los amiguitos gemelos de, que son Miguelito y Miguelita, y luego que conoció a la gringa otra vez, y luego el hermanito, <laughs> y así tuve que ir metiendo sí. otra vez. Es o volver sea, a contar la historia. Volver a contar toda la historia. Entonces, los niños nuevos ya no me conocían de la tele. Ajá. ¿Cómo fue el dueto con Tatiana? Ay, bien padre. Pues es que fíjate que Tatiana es muy amiga de Alejandro Puyol. Y a Tatiana ya la había visto en algunas ocasiones. De hecho, fue al programa de cuando era Buenas Tardes con Beli y Beto. Y se portó excelentemente bien. Ella es muy linda. Entonces, un día yo, pues, dije, alucinando, pero el chicle. Le y a y Alex, dile a Tatiana que si graba con nosotros para el canal. Ay, ¿cómo crees que le voy a molestar? Y yo, Ay, también es tu amiga, dile. Pero <laughs> bueno, no lo hizo así. No, 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 pero, bueno. <laughs> No es que la voy a molestar y yo ándale. Bueno, si se presta la ocasión, si la o sea, ándale, la van a ver en una cena, dile. Si sales al tema, o sea, Órale. si yo, si llegas a salir al tema y ella me pregunta por ti, le puedo comentar y yo, ándale, dile. O sea, varias cenas. Se también. aventaron varias cenas y no le decía nada. ¿En serio? No le decía nada. Pues es que es su amiga, o sea, él también cuidaba a su amiga, yo lo entiendo. Pero acá yo también quería entonces tal. Claro. Pues un día le dijo, ¿le dijiste verdad? Y ella, claro que sí, o sea, bien linda. Y grabamos y cuando grabamos con ella, no hombre, o sea, aportaba ideas y bien este bien carismática. Grabaron la canción hicieron video. Hicimos video nada más. Claro. ¿Y cómo sí, empezaste sí. a crecer en YouTube? Pues ¿Qué poquito a poquito. ¿qué ¿Te diste cuenta así como te asombraba? Sí. Ver el crecimiento. Al principio era bien lento porque, eh, pues, tenías de cuenta, pues empezar tu canal de cero suscriptores y cero reproducciones. Uh -huh. Me acuerdo que subía los videos pues siempre subo los videos los martes. Y los subía yo, la, por ejemplo, subo a las 2 de la tarde y yo para las 10 de la noche, ya lleva 100 reproducciones. Oh. ¿eh? ¡Qué padre! Bueno. Sí, la verdad es que el canal fue creciendo poco a poco. Eh, hasta los dos años, no, hasta los tres años, en octubre. Del, empecé en el 2015 En octubre del 18 De repente ¡pum! Un chorro de suscriptores Y las reproducciones empezaron a ir Pero impresionantemente rápido Yo lo que pienso es que cuando YouTube te empieza a recomendar Es cuando se te dispara todo okay. Porque si no hay recomendaciones Pues el que te va encontrando O el que te conoce Pues te ve Pero es bien raro Que pues tú te pongas a buscar belibetos si no lo conoces, uh -huh, es ¿verdad? Correcto. Y sobre todo gente de otro país. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en presentarte en otras ciudades de la República Ay, Mexicana? Ay, no, padrísimo, padrísimo, porque mira, ¿hace de cuenta que un día dijimos... este, En el Teatro Metropolitano. Sí, un día estábamos viendo, Alejandro y yo, de que, oye, ¿cómo ves? ¿Haremos shows para que la gente vaya a vernos? Pues sí, pero ¿en dónde? Y, y si nos verán, o sea, a lo mejor estamos como que alucinando. Este, sí, porque el termómetro. Dudas, ¿dudas? Claro. No, y el termómetro de nosotros era el Facebook. Pues ahí era una moneda al aire, porque, pues a lo mejor sí nos siguen mucho, nos escriben mucho, pero si sí, no van. Entonces ¿Cuál, decidimos. ¿cuál fue el primer show que hicieron después de hacer YouTube? Así como que vamos a mentarnos. Eh, 20 de mayo del 2018. ¿Dónde sí. fue? en el río 70. Ah. Porque fue lo que encontramos pues más de acuerdo a nuestras posibilidades. Uh -huh. Porque yo le decía a Puyol, pues si sí teníamos miedo los dos, le digo, a ver, pero pues si no lo hacemos no vamos a saber qué pasa. Claro. Y siempre decimos eso, pues si no lo hacemos cómo no sabemos qué pasa. <laughs> pues fue bruto. <laughs> o sea, ¿Se hace cuenta que lo llenamos? Entonces la del 20 de mayo se llenaron las dos. Oigan uh -huh. que no llega el de boleto, no sé qué. Y lo hicimos una en julio, creo, 15 de julio por ahí. Pues se volvieron a llenar las dos. Y luego nos fuimos a, ¿qué sería? ¿A agosto, septiembre? Fueron siete en un año. ¿En Fueron siete dobles en un año, en el 70 y todas llenas. Gracias. Y venía mucha gente ah, de venía fuera. venía gente de fuera. O sea, venía gente de Estados Unidos, venía gente de, de Argentina, de, de Colombia, bueno, de México, y así, venía mucha gente de fuera. De todos los ¿Eh? estados. Sí. Y, y de, del extranjero. Entonces. Cuando dijimos, bueno, vamos a hacer este, pues algo en la república, uh -huh. que todavía estábamos con los Ríos Setentas. Y yo, pues sí, vamos a empezar a salir. Yo quiero que empecemos en México. Pero porque. Descentralizarme. Espérame. Pero porque <laughs> yo veía en mi Facebook que me escribían mucho de México. Ustedes iban como empresa, uh -huh. no contratados. Íbamos como empresa. Qué miedo. Sí, y vamos con la empresa. O sea, la verdad es que fuimos bien arriesgados, ¿eh? Entonces, si no arriesgan, pues no ganan. total conseguimos un socio que se dedica a eso del teatro, que es Diego, y dijo Diego, bueno, pues déjenme, les busco en México, no sé qué, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Allá los teatros los rentan por temporadas y todo está ocupado, no sé qué. Total nos dieron el Silvia Pinal. wow Oye, pues que abrimos una función. Oye, no, pues que así no. Abre otra. Y pues se llenó. Abre otra y juegan Tres y bueno, Me voy a desmayar ahí. Tres funciones, baile y baile. Oye, pues abrimos las tres funciones y se llenaron las tres. El mismo día. El Ay, mismo día. Marido. Pues nos dicen, este, pues regresen al Pinal. Mm. Pero la fecha que nos habían dado yo ya se la había prometido a Marina de Tiempo Mágico que iba a estar en su 25 aniversario uh -huh. que era la misma fecha que me daban en el Silve Pinal en mí y entonces oh, no no la hice o sea me fui con Marina pero déjame pero fíjate cómo son las cosas porque yo le dije a Diego tenemos que regresar a México en este año o sea, hay que aprovechar ahorita el furor porque pues nos están viendo y nos están queriendo allá le dije pero ya no quiero el Silve Pinal consiguete el Metropolitan. ¿Qué te pasa, el Metropolitan? Que no sé qué. Le digo, pues cuéntale, mira cuántos metimos en tres funciones. Pues, tantito más y ganamos el, el Metropolitan. Y aparte, si le damos promoción, o sea, eran como seis meses de promoción. Uh -huh. No, que sí, que no sé qué. No sabes lo que batallaron para darnos el Metropolitan. Que como, o sea, que quiénes éramos nosotros para pedir ese recinto donde se ha presentado a este Alejandro Fernández Juan y Gabriel. Juan Gabriel y Lupita Alesio, pues queremos estar ahí, o sea, sí se batalló, bien? pero se logró no, no, claro. y lo ahí llenamos está. dos veces ¿verdad? Lo dos funciones. Dos funciones agotadas en el Metropolitan, sí. yo, yo cuando entré ahí te lo juro que quería llorar de, de la emoción. Claro. Sí. 3.500 personas por, por función. función. ¿Y Pero, qué dijeron los del ah, Metropolitan a ver ese fenómeno? Pues les encantó. De hecho, nos ofrecieron, nos presentamos en qué era, qué fecha era, en, sí. en diciembre. Sí. En diciembre, y, en, el, en, el, en, el, en el. Ah, sí. Bueno, entonces querían que hiciéramos otra fecha en Metropolitan a mediados de año y lo querían que hiciéramos algo en Navidad en Metropolitan o sea nos estaban ofreciendo dos fechas más cuando no nos querían o ahí sea, entonces la persona que nos abre las puertas en el Metropolitan que también es un promotor de teatro el día que yo me iba a presentar en el Metropolitan en la mañanita bien temprano me habla Puyol vente a desayunar ya y yo me acabo de salir de bañar estoy remojada como pollo que venga <laughs> que bajes porque hay un desayuno bien importante y bajo a ese desayuno, toda remojada, sin maquillaje, que pues habrá Dios quién será, pero porque no me querían decir ni Diego ni Puyol quién era. Pues era para decirme que ya no se habían abierto las puertas en el Auditorio Nacional. Ay, Dios! Sí, pero el Auditorio Nacional, entonces nos estábamos presentando en enero y querían que en abril nos presentáramos en el auditorio, pero se vino la pandemia. Chihuahua. Se vino la pandemia, no nos pudimos presentar. Mira Entonces, ¿Cómo me quedé? Se vino la pandemia. Así como nos quedamos todos. ¿Ah, sí? Entonces, bueno, eso fue en México el, 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 el nos abrieron el auditorio nacional para presentarnos, que de hecho la fecha está abierta. Ajá. Pero pues esperar a que se mejorice. ¿Qué fecha te habían dado? Nos dieron el abril pues sí, 23 de abril. O todo fue en marzo. Sí. Sí, 23 de abril. Sí, tenemos ahí guardadas. ¿sí? sí. Y de hecho vendidas. Ya o sea, la gente estado. tiene sus boletos. Claro. Y cada preguntan que cuándo, pues hasta que nos pues hasta dejen que, abrir, pues hasta no se puede. Ese mismo no, y año... Y aparte está lleno y tienes, se tiene que autorizar al 100% las entradas. Bueno, y el año anterior, que fue el que 19, ¿verdad? Uh -huh, que estuvimos ¿no? en lo del río 70, la verdad es que ya el río 70 nos empezó a quedar chico porque ya las últimas dos fechas mucha gente se quedaba sin boletos. Entonces bueno, ¿ahora dónde, dónde nos vamos? Entonces sí. fue cuando dijimos, vamos al Banamex a ver qué. Claro que el Banamex, ¿no? o sea, no era, no era nuestra posibilidad de estar ahí, Ajá. porque era muy caro y no le sabíamos. Uh -huh. Fue cuando buscamos a Diego y Diego nos dijo, nada, 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 vámonos al pabellón. Y el pabellón. Nunca había ido a ningún espectáculo en el pabellón a ver a nadie. Y cuando entramos, estaba vacío y abierto todo. Y que dentro dije, Diosito santo, y ahora cómo lleno esto. <laughs> Te lo juro que me dio miedo. O sea, sentí el estómago así como sí. que... Sí, qué compromiso. Que Dios santo, ¿qué, dónde estoy meto? O sea, ¿Qué estoy haciendo aquí? Ajá. Y así quedó. Y entonces la mujer que se dedica ahí a las producciones... Sí, pero tienes que hacer dos, dos funciones. <laughs> o sea... O sea, tenía que meter 8200 personas con dos funciones. O sea, pero déjame, déjame yo en no una. O mínimo la mitad Ajá. de una. O dos funciones mitad de teatro. Sí. No, no, no. todo, todo. O sea, ella todo, todo. Todo, dijo... Todo. Los dos, todo. Y pues a darle publicidad, pues llenamos las dos. Nice. Ah, no, no, no. Lo no. dudabas. Duda sí lo dudé, claro, sí, sí lo dudé. No, y tener el lugar lleno con todas las niñas vestidas como yo, pues yo lloré 50 veces en el escenario. Yo tengo mi, mi vida dedicada a ver y Beto y a entretener a los niños, o sea, sí es una parte de mi vida que a mí me encanta lo que hago y pues yo creo que sí, Diosito nos está recompensando, pero yo creo que la recompensa es para los niños porque de verdad un día quiero que vayas a un show y veas cómo brincan sí. cómo gritan cómo se emocionan es y andan para ellos de ti, de y reto. es un momento <laughs> mágico para ellos sí, sí. el otro día me topé a una muchacha que algo les preguntaron en la escuela que qué había sido lo más eh, lo más feliz de su vida de, de su sobrina que le dijo, es que cuando fui a ver a Belibete? Y yo, ay, qué niña. padre. o sea imagínate que una niña responda que lo más feliz de su vida es que nos fue a ver, pues imagínate lo que yo siento de crear algo así en una criatura. Y bueno, pues de ahí después del, del pabellón dijimos, bueno, pues ¿Eso vamos a cumplir. El, ¿En el 2019? Fue en el 2019, no, en el 20 hicimos enero, Ajá. en enero. Primero fue el 19, en octubre del 19 por ahí y luego el 20 de enero del 20 Ajá. hicimos el último pabellón. Entonces, como yo iba a cumplir 25 años de carrera de Belibeto, pues vamos a aventarnos la arena. O sea, la arena. La, la arena, arena Montreux, Es una claro. enormidad. O sea, Para los que no conocen Montreal, la arena es donde se hacen los conciertos de los más grandes. grandes, sí. O sea, caben, ¿qué? 10 mil. mil pero con el aforo cerrado. O sea, cuando está todo abierto, cada vez sí. más. No, no sé sí. cuántos. Ajá. Pues que la arena vamos a hacerle, que el 25 aniversario, no sé qué. Y pues también, la arena era en julio del 20. Del 2020. Tampoco se pudo. Tampoco se pudo porque, pues por la pandemia, pero también estaba muy bien vendido, ya bebé mucha gente. Y en. que era? En julio. No, en junio teníamos Argentina. Gente en vivo. Y, y, y en las gráficas que te dan los resultados de tus seguidores de YouTube, ¿en dónde en Sudamérica tienes más seguidores? Bueno, el número uno es México, el segundo es Estados Unidos, el número tres es Argentina y el cuatro España. España. España también. España. Oh, ya te veo en Europa. Ah, de, bueno, una dale. cosa chistosa que me pasó en Saltillo, <laughs> en el show de circo, hay una parte en donde me sientan en un columpio y te suben y te bajan. Uh -huh. Entonces, pues ensayamos, ¿verdad?, de que hasta dónde me tenían que subir, cómo me tenía que agarrar. Y aparte, era como un teatro muy pequeño. Entonces, la, la, uno de los telones, o sea, me pasaba rozándose o a los rodillos y, y lo ensayé. Y en una de esas, me subieron o sea, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Nada más estaba vestida de sirena. no más se veía así la colilla de la sirena. <laughs> y yo, Y me quedé ahí arriba colgada. ¿Y ahora cómo tiempo? me voy a bajar? ¿Cuánto tiempo? No sé, para ¿Ah? mí fue eterno. ¿Cuál? <laughs> Porque en el pabellón, eh, también, bueno, o sea, estrenamos ese show de circo. Entonces yo tenía un cambio de vestuario del traje de circo, que parecido a este, pero como de cirque era, al de sirena. Entonces me tenía que quitar toda la ropa para poderme poner el otro vestuario. Pero luego, al finalizar el, el, la canción, venían y me quitaban inmediatamente el vestuario de sirena. Ajá. Porque como no tenía para caminar y era una cola muy larga, no podía caminar. Entonces en una de esas... Pues vienen y me quitan el vestido de sirena y todos se van. Y yo, o sea, debajo de mis vestuarios siempre uso, bueno, mis medias y un como tipo Lotaro, es un body. Un sí. Color carne, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues, pues ropa interior. <laughs> claro. Entonces, <laughs> se, ter o sea, era, se termina esa canción y ya era el intermedio. Claro, ya estaba cerrado el telón, obviamente. Sola. Y yo me quedé. ¿Y quién en me va a, a volta, tapar? ¿Y mi volta. ropa? Mi ropa está hasta allá y entonces me quedo así parada y viene el chico que me peina agarró quién sabe qué de ahí una ¿Y tela tú? no sé dónde la sacó y... <laughs> entonces ya este pues ya tuvimos precaución de por tener qué hicieron, una porque hicieron eso porque fue la primera función no fue la no, función no, no 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 calculamos eso Ajá. fue un error pues, mío también de no tener la precaución de o ya sea, te quitas el vestido pues tienes que poner el otro Ah, una vez en el pabellón, en una de las funciones hubo un error técnico Ajá. y los telones se pusieron locos, así como que, ¿cómo era? Yo no me acuerdo. Me suben a mí y bajaron el telón, o sea, es como si ya se hubiera acabado. Y yo, todo no, lo que ensayé, porque era una cosa que me trepaba en un arnés, sí, ya me acordé. Al final del show me ponen un arnés donde me cuelgan y hago ahí unas pirotillas que ensayé mucho, porque de verdad sí tenía mucho miedo, y dije no, esta vez me va a salir bruto porque ya lo ensayé y a trepar arriba y haciendo mis piruetas y el tirón acabó el show ¿te han dado reconocimientos, premios? Eh, sí, eh, bueno lo, los últimos que me han dado es el YouTube me reconoció el, los primeros 100 mil suscriptores que te dan tu plaquita de platino, mm -hmm. y luego el segundo reconocimiento fue la placa de oro por un millón Oh. Es un millón de suscriptores y ahorita pues estamos esperando a ver cuándo. Sigue el tercer reconocimiento es el de platino, que es el por 10 millones de suscriptores. 10 van? millones. Tenemos cuatro. ¿Cuánto vimos hace lota? 4.66 millones. Ya mero. Ya mero llegamos al 5, pero en el 5 no hay premio. <coughs> <coughs> Hasta los 10 millones. Pero bueno, pues eso ya Dios dirá. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué me hace enojar? Me, me enoja mucho el que me digan <laughs> algo que no cuando sé que sí. O sea, okay. por flojera, I por think. ay, luego lo hago. O sea, eso me molesta mucho. Sí, sí porque pues, en el paso de la vida, alguna vez yo también, ay, nada, no, pues, no, no. Pero ya cuando empiezas a ver que tienes que hacer las cosas por ti mismo y que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti, mm -hmm. y sabes que hay algo que se puede hacer. Y se puede lograr. Y te digan que no. Y eso me molesta mucho. Ok. era bien padre el programa de ver los Ojos con Beli porque iban niños de jardín de niños a esa hora, a las 7 de la mañana. Sí. Entonces, cuando un día. Llevaban era... a los grupos. Sí. O sea, llevaban el Cosas grupo de maestras. niños a las 7 de la mañana. Me acuerdo que unos niños a veces ni los peinaban. Yo creo que los, <laughs> creo que los vestían dormidos y los subían al carrito, al, al camión. Y había niños pusieron. que llegaban así, con los niños, sobre todo los hombres, con el gallito así para. Ah. Y había una frase que yo había grabado como Beto: que decía, ¡Ese es mi gallo! Entonces, <laughs> tomaban el closet de la cabecita del niño <laughs> y el gallo y le ponían: ¡Ese mi gallo! Ay, ah, estaba muchas gracias los niños como tenían una pantalla aquí arriba donde veían el monitor se veían, su... se veían al compañerito que es mi gallo y todos se reían pero era bullying eso dice ahorita no lo puedes no, ¿No lo puedes hacer no, no 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 qué sigue para Beli ay pues qué seguirá Diosito Santo pues no sé esperar que, pague la Espera rey, también, Espera. que pase la pandemia no, pues digo, sí tenemos muchos planes, queremos este pues seguir innovando, seguir sacando cosas nuevas para los niños, canciones, personajes, pues las historias les gustan mucho. Eh, pues sí, digo, mientras Dios nos siga permitiendo tener vida y seguir trabajando en esto, pues seguirá dándole para adelante. En punto para Susurros que nos... el Susurros del más allá es un programa paranormal que tenemos junto con David Lozano Aguilar. Mi mira, mira, compañero, mira, mira. Renan, si le saca, si tiene miedo. Te cuento una, te cuento ¡Ándale, una. Tía. Ándale, ándale. Sí. ¿Qué? ¿Sí? Es que me no, en cuéntanos, serio. Cuéntanos. Cuando estaba mi hija chiquita, Ajá. su cuarto pues estaba al lado. Y pues ya ves que típico que siempre se quieren que venir a dormir contigo. Uh -huh. Entonces pues yo ya quería que se fuera, pues ya quedando en su cama, en su cuna. Entonces, en mi recámara había una casita, esas de plástico, esas de Little Tikes. Pues grandecita, que ya cabía, pues sea, entraba y cabía paradita. Ajá. Entonces ya estaba yo, ya para dormir, este, ya la niña estaba acostada, dormida, Ajá. o sea, yo me aseguré de que la niña estuviera dormida, ya yo iba para dormirme y escucho donde clic se abre la puerta y luego escucho el, las Pero como estaba tan oscuro, no la veía, pero yo escuchaba... Las pisadas. Las pisadas y luego oí donde abrió la puerta de la casita. Y fue cuando me levanté y dije, o sea, no es hora de jugar. Ajá. Prendo la luz y no había nadie. No había nadie. Y corrí al cuarto y la niña estaba roncando. O sea, es roncando, en serio. Y no tengo miedo. Pues en el momento en que no, vi, que no la vi, sí me asusté porque dije, ¿qué está pasando? O sea, sí o sea, me no. asusté. ¿Cómo la pasaste? Bien a gusto, bien padre. No, claro, muy bien. Pues yo sabía que me iba a pasar bien aquí qué contigo. Qué Claro. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Un placer. Y pues qué orgullo, Beli, que, que lleves este, una regiomontana <laughs> internacional, infantil para nosotros. Es, es un orgullo, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. No, y que padre, sigas sí. así, que sigas así con tu carisma y con tu empatía. Gracias, muchas, muchas gracias, gracias. gracias y a ustedes por, estar por aquí. invitarme y pues a la gente que nos vio. Qué padre que pudieron mandar mensajitos y todo. Muchas gracias. De gracias. nada a ustedes. Y fue un placer conocerte más. Gracias. gracias. Alejandro Puyol. Alejandro Puyol.